se van rindiendo, no rindiendo, ¿no? Que el físico ya está. Es que llega un tiempo que el cuerpo ya no. La mente dice quiero seguir, pero ya tu cuerpo no da, papá. Ahora uno se da cuenta de todos los realities que ve en los programas, fíjense. También lo resistiré, más de lo que vos pensaste. Pero también se dan cuenta, por ejemplo, la Yose y la Nayeli, que también pueden dar más. O sea, ahí es donde el instinto de no perder te hace sacar más de lo que das. Uno y dice, no, pero yo lo hago. Ajá, también se ve fácil. Algo que sí me ha sorprendido esta picha, que han demostrado, así como el equipo nuestro y el equipo de ellos, han demostrado que sí. Sí, guerrera. Coraje. Codaje. No, claro que sí. No, también la condición física. Ayuda. Hija, ¿cómo que no va a contar la condición física? Lo mental es lo importante. Yo andaba bien mareada, ganando de vomitar. Sí. Logré hacerlo, quité eso de marearme. Algo muy importante. Algo muy importante que voy a decir. Este punto se lo dedicamos a la Ale, porque... Porque era. Y se rindió, pero luchó en batalla. Que nomás que siéntenla por ahí, sí, sentadita, ya va a recuperar. Eso ni siquiera saben si es el potasio, ustedes no pueden decir que es el potasio. No, puede ser el cansancio. Es insolación, es cansancio. Exacto. El mismo nerviosismo. Si la llevan al hospital, seguro $1,000 para que tal vez le digan la presión. Hija, mire, si cuando Nano reventó, él solo se la reventó, porque nos emocionamos y vengo yo, desgraciado, le dije yo, desgraciado. Porque estaba así socando, yo mire, ve, y cómo nos está socando aquella mujer. Es que uno soca. Cada situación es uno soca, porque mira, todo mira bonito. Quiero ver. Limpiarme ni la nalga. Para susto. Si a mí me arde y eso. Para susto. Así ve. Y entonces ahorita va a ir. Le va a echar para susto. Bueno, era para susto ya. Sí, para susto. Ay, no, yo no estoy asustado. Va, entonces vamos al siguiente juego, asistente. Mona. Mona, ya para este juego queda limpia, o sea que ya puede entrar otra vez. Le tira a tu amiga. Ya viene peleando otra vez. El Chele también queda limpio con la tarjeta amarilla. ¿Qué tengo que hacer? Sí, la Nayeli queda limpia con el grupo. El equipo también queda limpio por la siguiente. Me gusta estar afuera, quiero estar amarilla. Peleando de nuevo otra vez. Es que ya vamos a iniciar juego. Querida Ana María, ahorita. Ya se puede. Ok, entonces vamos. Asistente, ¿qué juego vamos? Este está fácil, ¿verdad? Está así como están de cansados, tienen que pasar de aquel extremo para este extremo o de este extremo para aquel lado. De este lado para allá. Solo con mano o con pie también. Con mano y pie, porque ahorita la mano es paja. La pusieron. Ya, entonces ya va a empezar. Va, chido. Entonces, equipo rojo, asegúrense que están completos. Capitán, completos. Equipo azul. Necesitan un reemplazo. Allá está la chica. Ok. Entonces ya tienen el reemplazo de la Alejandra. En una silla, siéntenla, traigan en una silla y siéntenla aquí en la sombrita. Denle airecito, que se enfríe el cuerpo, porque ella lo que tiene ahorita es insolación. ¿Ah? Sí, dicen que se une la Cori de nuevo. Ok. Entonces. Ya te puedes traer con nosotros. Y el gordo Melo no lo viste, ¿cómo está? Ok, entonces, equipo rojo y azul, pase por favor para aquel extremo. Yo voy a estar en el otro extremo recibiéndolo. Ah, entonces ya para acá dice. Ah, ok, entonces ya estoy. Sí, uno y uno. ¿Para qué? Uno y uno. Si quieren rifarse, quien empieza, no hay problema, lo rifamos. Sí, al otro lado. Recuerden, señoras y señores, que hay un premio de $300 para el equipo ganador. $300 para el equipo ganador.
y nos movemos a la nueva área de juego. El juego consiste en pasar de aquel extremo. Vaya a hacerlo, nano, para que vea cómo es. Para que la gente vea. O va a ver de aquí para allá y ya. Vale. Nomás que de allá va a ser de allá para acá. Vaya. Esto es lo que tienen que hacer, es mano y pies, pasar como que son osos perezosos. ¿Cómo, nano? Quiero ver. Así, mire. No hay límite de tiempo. Solo el requisito es no caer al agua. Hubiera sido mejor llegar para acá si porque hay más terreno aquí. Sóquela. Señora tarjeta, por favor, tengo que tenerla aquí lista por cualquier cosa. Secretaria de las tarjetas. Ok. Miren, rojo, la colina está traicionando. Azul, el chile está traicionando. ¿Ah? Oigan, el chile está deseando suerte a su contrincante. ¿Quién va enferma ya? ¿Quién va enferma? ¿Hay otra enferma? ¿Sí? ¿No? ¿Sigue? ¿Se queda? ¿La Jocelyn? ¿Cae o no cae? ¿Cae o no cae la Jocelyn? Ok, voy a pitar para que en 10 segundos estén aquí los equipos. ¿Están craneando la Pay? Ah, pues reúnanse equipo azul y estrategia. Vaya, mientras ustedes están reunidos, voy a repetir las reglas de este juego. Todos participan. Corina, que no va a participar con su equipo, pues allá está reunido, mire. Ok. Esto es. Todos participan. Si hay 15 por lado, participan los 15 por lado. El requisito es pasar de aquel extremo hasta este sin caer al agua. No hay límite de tiempo. El requisito es no caer dentro del agua o allá en el suelo. Tienen que llegar hasta acá y aquí pararse. Ok. Si están claros, aquí van a contar los puntos que haga cada grupo. No importa si pasa para atrás o para el frente. Otra cosa, si hay empate, vamos a buscar la manera de desempatar. Aunque sea que uno se agarre contra otro, braceado por bajo, y aquí se agarren algo así como lo que hicimos allá, o como sea. Pero va a haber desempate. Así que, ¿está lista con las tarjetas? Sí. Ok. Ajá, sí puedo. Caminando no va a pasar. Ajá. Ok. Parado no va a pasar. Hoy sí, paradito, equilibrio. Ok, chicos y chicos, voy a pitar 10 segundos y todos tienen que estar en posición. Todos los del equipo rojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, equipo rojo, pasen juntos, por favor. Allá que está delante del pululo, pasen para su equipo. Para allá, para el carro, para que estén juntos los de equipo rojo. No dije el que está delante de Pululo. Ok, equipo azul está en su posición. Ok, vamos a hacer la rifa. ¿Quién comienza primero? Pey, por favor, capitán, pase con el diablo. Ok, cuando yo diga Piero Pepe a la tierra ya. Y el que gane, elige si pasa primero el otro o pasan ellos. Piedra, papel o tijera, ya. Gana el diablo. Usted elige, diablo. Piedra,
Usted elija si comienzan ustedes o comienzan ellos. Va, comienza el azul. Si aguanta conmigo, aguanta por todo. No, 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 el azul, Julio, ¿vos podés? A Julio, después. ¿Cómo? Ahí va a quedar. Ahí va a quedar. Voy a subir yo para abajo los chorros. ¿De ahí? Ajá. Del palo ahí arriba. Va. Ok. Comienza desde allá. Si siente que no puede, no vayan a ser pasmados de caer de cabeza. Se los digo a todos, chicos y chicas. No vayan a ser tontos de dejar soltar las manos. Primero, si sientan que no aguantan, van a soltar los pies. Así van a caer parados. Ya en el agua pueden caer acostados si ustedes quieren, no hay problema. Pero si sienten que no aguantan ahí cuando vayan en la tierra, suelten los pies, no las manos. Ay, ya no aguanto. Eso, Coco. Y primer punto para los azules. ¿Ah? Ah. Vaya, quiero ver. Hola. Para la gente. Alguien de los que esté de visita quieren venir a ayudar aquí a sostener a la chica para que no vayan a caer. O va a estar vos, Coco. Ah, vaya, entonces aquí está Coco para que no vayan a caer nadie aquí de cabeza. Ajá. No importa si es equipo contrario, nomás vamos a buscar la seguridad de ellos. Todo es Morapaya del otro lado. Ya media vez llegue aquí al punto donde hay tierra, ya prácticamente está pasado. Es como que sea los Estados Unidos, ya. Ajá. Ok. Vamos a ver. Sugar. Ah, no, esa es una mujer. Sí, que se ve fácil, pero cuesta. No, si cuesta, papá, más ahorita que ya están cansados. Yo aguantaba mis dedos, ya la medición. Saludos, Sugar, saludos.